¿Te gustaría vivir una aventura de caza a rececho de un macho montés? ¿Quieres ver cómo fue nuestra experiencia en un coto con una gran variedad de especies? Entonces no te pierdas este vídeo, porque te voy a mostrar cómo fue nuestra cacería de un ejemplar espectacular. Hola, soy José, un cazador apasionado por la naturaleza y los animales. En este canal te comparto mis vivencias, consejos y trucos sobre el mundo de la caza. Si quieres formar parte de esta comunidad de cazadores, solo tienes que suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Así me apoyarás a seguir creando contenido de calidad para ti. Hoy te voy a contar cómo fue nuestra cacería a rececho de un macho montés en un coto privado. Te voy a enseñar qué animales vimos, cómo nos acercamos al objetivo y cómo conseguimos el disparo perfecto. ¿Listo? Pues vamos a verlo. Nuestra aventura comenzó un día de diciembre, con un sol radiante y un viento fuerte. Nuestro objetivo era cazar un macho montés, una especie que el cazador nunca había cazado antes. Por eso estaba muy nervioso y yo también, quería encontrar un animal bonito para él. A primera hora de la mañana vimos un rebaño de hembras con un macho joven, pero lo descartamos porque buscábamos algo más grande. Seguimos cazando y al asomarnos a un barranco levantamos otro macho que no pudimos valorar bien, me pareció que era un macho adulto, pero se nos escapó y no lo volvimos a ver. Por la tarde cambiamos de zona y vimos un muflón a mucha distancia, lo observamos con el telescopio y seguimos cazando. En el coto hay muchas especies diferentes, cabra montesa, muflón, ciervo, gamo y corzo. A última hora de la tarde vimos más muflones, esta vez un grupo de tres machos adultos. Uno de ellos era muy bonito y le gustó mucho al cazador, pero no teníamos permiso para cazarlo. Con estos muflones terminamos el primer día de caza, con muchos avistamientos, pero sin conseguir nuestro objetivo. El segundo día empezamos con más ganas e ilusión que nunca, dispuestos a cazar nuestro macho montés. Nada más empezar vimos las primeras hembras de cabra montesa y con ellas un joven macho montés. De repente apareció otro más grande, un macho adulto que nos llamó la atención. Decidimos acercarnos y verlo mejor. Cuando llegamos vimos que tenía una punta rota y que estaba muy cerca de nosotros. Se asustó y salió corriendo sin darnos opción a dispararle. Por la tarde fuimos a una zona escarpada, muy querenciosa para las cabras montesas. Vimos otro grupo de muflones, con varias hembras y dos machos jóvenes. Seguimos cazando y me asomé a un barranco donde vi una mancha negra a mucha distancia. Al sacar la cámara y ampliar el zoom al máximo vi que era un macho montés, pero no se podía apreciar bien su tamaño ni su trofeo. Por eso decidimos acercarnos con mucha cautela y aprovechando el viento a favor. Conseguimos colocarnos a 140 metros del animal y lo vimos mejor. Era un macho montés adulto y precioso, con unas cuernas impresionantes. El cazador se preparó para disparar, tranquilo y con buen apoyo. Hizo el primer disparo, pero falló por poco. Tuvimos la gran suerte de que el animal no se asustó mucho y se movió unos metros, pero siguió a tiro. Vale, ahora. El cazador hizo el segundo disparo y esta vez acertó. El animal cayó unos metros más abajo y nos fuimos corriendo a recogerlo. Fue una emoción indescriptible ver al animal de cerca, era un ejemplar magnífico, con una belleza y una nobleza increíbles. Lo felicitamos al cazador por su gran disparo y le dimos las gracias al animal por su vida. Fue una experiencia de caza inolvidable, que recordaremos siempre con mucho cariño. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya transmitido la pasión y el respeto que sentimos por la caza y la naturaleza. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y activa la campanita. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.